Buenas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Asier y hoy os traigo otro enfrentamiento más, que sería el número 16 y 17 de estos duelos maravillosos que son entre grandes directores. Y esto ya la semana que viene llegaría al fin de la primera ronda, ¿vale? Luego ya juntaría los que han pasado y haría ya un todos contra todos. Bueno, lo mismo dos contra dos, pero ya pueden tocar americanos contra americanos y etc. Vale. Bueno, voy a dar primero los resultados de los enfrentamientos de la semana pasada. Bueno, en el enfrentamiento de Sam Peckinpah contra Christopher Nolan ha habido 4 votos y ha sido 1 para Sam Peckinpah y 3 para Nolan. Vale, yo tendría que votar, evidentemente voy a votar, pero no, mi voto no valida para nada. Y votaré también a Nolan. Me parece un director más completo que Sam Peckinpah. Me parece que ha llevado una carrera más estable. Sin embargo, Sam Peckinpah, sí es cierto que Christopher Nolan también ha tenido grandísimas películas. Y Sam Peckinpah, pues bueno, aparte de Grupo Salvaje, hizo otras, pero sí que ha tenido más picos en su carrera. Y por eso me quedo con Nolan. Me parece que ha tenido una carrera más estable. Y luego Fritz Lang contra Sidney Lumet. 5-0. Aquí voy a votar también por Fritz Lang. Me parece el, por así decirlo, como el primer gran director importante de los inicios. De la cuando, sí, a ver, John Ford ya también había hecho algo cine, pero no sé, yo creo que fue como el pionero para mí de los grandes de Hollywood, de los grandes directores, lo pondría como el pionero. Y mi voto es para Fritz Lang, así que pasa con un 6-0. Y bueno, vamos ahora a los enfrentamientos, que son hermanos Coen contra Pedro Almodóvar. Bueno, voy a empezar con los Coen. Bueno, la primera que voy a enseñar, no os asustéis, esta película es de Spielberg, pero bueno. Pero el guión lo escribieron los Coen, así que por eso la pongo. Esto lo voy a poner por aquí. Y Fargo. Bueno, vamos primero con los Coen. Los Coen han sido, son y siguen siendo dos hermanos, Joel y Ethan, que han conseguido alzarse con 4 Oscar. Vale, por Fargo consiguió 1 a guión original. Y luego por No Spies para Viejos consiguió 3. Guión adaptado, director y película. Bueno, 4 Oscar y aparte de eso tuvieron 10 nominaciones más. Por Fargo a Mejor Película, por O Brother, guión adaptado, No Space para Viejos Montaje, Un Tipo Serio, guión original, película, y Valor de Ley, guión adaptado, película, director. El Puente de los Espías, que es la cosa que he comentado, que es una película de Spielberg, pero el guión lo escribieron ellos. Estuvo nominado también a guión original. Y La Balada de Buster Scruggs, guión adaptado. Que esta es la de que ha hecho Netflix y esa no la tengo porque no está editada. Y también tengo que decir que es la última, que es la única de los Coen que me faltaría por verla. Pero como tengo muchas en físico pendientes de ver, pues al final lo dejo ahí. Y a ver si un día me animo y me pongo a verlo. Vale, en el ranking de las 100 mejores películas de la historia, por considerado por el American Film Institute, no está ninguna de ellas. En 100 películas, no sabría si meter, De meter, pues igual No Space para Viejos, Fargo. O sea, al final son sus dos mejores. Muerte entre las Flores, que aquí no sale, pero me parece muy buena. No sabría decirlo si meterla en una de ellas entre las 100 mejores películas de la historia. Seguramente votaría porque no, pero ya os digo que tendría que pensarlo. Quizás un día me ponga a hacer una lista de las que considero las 100 mejores películas de la historia, de las que yo he visto, evidentemente. Bueno, pues vamos con esto, que ya está finiquitado.
dejamos por aquí a los Coen y vamos con Pedro Almodóvar, ese director manchego que tanto se le quiere en este canal. Bueno, a los hermanos Coen también se les quiere y se les venera, ¿eh? Y Pedro Almodóvar. Dos Oscar. Todo sobre mi madre. Consiguió uno a película de habla no inglesa. Y hablé con ella, guión original. Y obtuvo tres nominaciones. Mujeres al borde de un ataque de nervios. A habla no inglesa. Hablé con ella, mejor director. Y Dolor y Gloria, a habla no inglesa. Ha dirigido 22 películas y sin películas en el American Film Institute de las 100 mejores películas de la historia. Eso sería el primer enfrentamiento. Y bueno, retiramos esto. Unos segundos para que meditéis. Y bueno, de Pedro Almodóvar no metería ninguna película entre las 100 mejores películas de la historia. No tengo duda en eso. Vale, vamos con el siguiente enfrentamiento. David Lynch contra Luis Buñuel. Voy a empezar con Lynch. Por nada en especial. Pero bueno, vamos a empezar con Lynch. Que David Lynch no ha conseguido alzarse con ningún Oscar en su carrera. Y esta sí que estoy de acuerdo. Generalmente suelo discrepar. Yo esta sí, esta no. Y esta sí que me parecen sus tres mejores películas de largo. Sí, Corazón Salvaje me gusta mucho, pero estas sí que me parecen que son las tres que son más películas de David Lynch. Bueno, este director estrafalario, que hay a mucha gente que le gusta, a otros lo detestan. Yo la verdad que es un cine que me agrada. Cierto es que tiene alguna que no... A mí, por ejemplo, Dune no me gustó la película. Se me hizo muy pesada. Pero bueno, no... Vamos con lo que vamos. Cuatro nominaciones. El Hombre Elefante consiguió dos. Guión adaptado y mejor director. Terciopelo Azul a director. Y Mulholland Drive a director también. Vale, así que 10 películas, pese a llevar muchos años, dirige poco. Y bueno, eso sería. Y esos 10 películas y ninguna está metida en las 100 mejores películas de la historia. Vamos con Luis Buñuel. Ese oscuro objeto del deseo, Tristana y el discreto encanto de la burguesía. Esta vez sí que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo me parece, siempre diré que su mejor trabajo es El Ángel Exterminador. Pero con diferencia. Puedes meter Los Olvidados también, Belle de Jour, no sé, Tristana es buena, pero yo es que es eso. Y bueno, vamos con Luis Buñuel, un Oscar, a diferencia de cero que tuvo David Lynch. El discreto encanto a la burguesía, que fue a película de habla no inglesa. Bueno, a pesar de la época que estaba, pues cuatro nominaciones a los Oscars. Tristana, película de habla no inglesa, El discreto encanto a la burguesía, guión original, y ese oscuro objeto del deseo, obtuvo a habla no inglesa y guión adaptado. Dirigió 32 películas y 0 películas en el top 100 del este. Yo lo sigo diciendo, yo metería El Ángel Exterminador sin ninguna duda entre las 100 mejores películas de la historia. Y vamos, no tengo ninguna duda, y es más, seguramente que entre las 70 o 60 mejores películas de la historia seguiría metiendo El Ángel Exterminador. Eso sí que, como por ejemplo con otros, no he tenido, he dudado, no sabía si esto, yo no tengo ninguna duda con eso. El Ángel Exterminador, ya lo he comentado muchas veces, me parece la mejor película española
de toda la historia, pese a que es en su etapa mexicana, si no me equivoco, y lo metería en, vamos, yo os digo que en un top 50, quizás no, pero el 60 o el 70 tranquilamente. Bien, pues espero vuestros comentarios, ponerme y participar, y ya sabéis que ponerme cualquier cosita en comentarios, que me encanta oíros, bueno, oíros, leeros en este caso, y compartir con esta maravillosa afición que es el cine con todos vosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gracias.